lindo pescadito, cerca de la isla Martín García. Arrancaron los cuarentones. Arrancaron a salir. Ahí viene. Abre la boquita. La primera. El liador parecía más grande, ¿eh? Sí, pero bueno, como viene la primera. Ahí está. ¡Uepa! Muy lindo pescadito. Bueno, seguimos. Epa, lindo tamaño. Lindo tamaño. Y acá cerquito, epa, bastante buen tamaño, diría. Bueno. Perdón por el quilombo que armé, pero no lo podía dominar. No había forma de. La verdad, bueno, acá me encontré el pescadito. Oh, qué lindo pescado. Un lujo, la verdad. Muy lindo pescado. Mejor imposible. Mejor imposible. Bueno, seguimos. Vamos, seguimos. Para. Qué tronco. Ahí está. Parece ahí que hay. Está, boludo. Después de 30.000 piques que me hizo. Hay como una especie de. Un frenesí, podríamos decir, ¿no? Ya. Qué locura. 300 piques. Muy bien. A pesar de que esté el río calmo, algunos todavía salen. Así estamos. Bueno, tengo otro pescadito. De forma inmediata el pique, ¿eh? Muy bien. ¿Almorcina? ¿Muestra el pescadito? Miren qué belleza, qué belleza. Qué sutileza de tamaño en este lugar. De la boca, sí, señor. Espectacular. Acá a la izquierda, no sé si se aprecia la cámara, pero hay un pequeño rizado. Si se acerca, puede dar un resultado diferenciado. Ahí estamos, Juan Pecadito, a Ramiro. Palabra, Ramiro. Llegó la línea fuerte y aparenta ser un lindo pescado. Mirá cómo llega para la caña. A ver. Bueno. Epa. Veo un pescado vigoroso, fuerte. Peleador. Con mucha energía todavía. Sí. Así que. Sí. Lindo pescado. Sí. Hace un poco ver. Bueno, a ver el porte. Un lindo pescado, claramente. No, es una buena medida. Por un buen grosor del agua también. Ahí está, mira. Muy lindo pescado. Muy lindo pescado, la verdad. Capaz sí. Con esto ya vamos cerrando la nota, ¿no? Y ya son los últimos de la jornada, me parece. Así que bueno, esta fue la pesquita que metimos hoy. Navegando hasta casi Martín García y cerrando la pesca en nuestro lugar querido Dock Sud, Quilmes. Así que bueno, este pescado se lo dedicamos a toda la gente que lo ven del Pescador TV. Así que bueno, gente, nos estamos viendo.